tengo premio, Messi. ¡Mátame! Este es el lema de una de las fuerzas militares más temidas de América Latina. ¡Yo ando! ¡Sígueme! ¡Si me vengo! ¡Apréndame! ¡Si me vengo! ¡Apréndame! ¡Ahí! Su nombre en lengua mam significa aquel que tiene la fuerza y la astucia de dos tigres. Eso es un caibil. Son soldados bien entrenados que están preparados para cumplir órdenes, para cumplir la misión y cumplir un objetivo determinado. Cueste lo que cueste. Por primera vez, el lugar en donde son entrenados fue abierto para la televisión mexicana. El Infierno Caibil es el centro de adiestramiento y operaciones especiales ubicado en la región de Poptún, a 415 kilómetros al norte de la capital de Guatemala. Fue creado el 5 de diciembre de 1974 y hasta ahí viajamos. Entramos como cualquier aspirante a ser un caibil. Así son las reglas. Hay que correr 2 kilómetros bajo fuego de mortero y fusiles AM-16 y todo es completamente real. Cada año cientos de soldados de América Latina llegan aquí para entrenarse como un caibil o máquina de guerra. El adiestramiento es una mezcla de ranger estadounidense, kurdas británicos y comandos peruanos. Incluso, el gobierno mexicano ha enviado desde 1995 a 67 oficiales y elementos de tropa de la Armada de México, pero únicamente 39 han logrado terminar el curso. Y hoy están asignados tareas especiales como combatir el narcotráfico en nuestro país. El terrorismo, el narcotráfico, son parte de sus misiones para las cuales él está preparado. Del 100% de aspirantes, únicamente el 15% logran obtener la boina roja y el título de caibil. Por eso los servicios de un caibil son tan cotizados en las fuerzas militares de cualquier país. Pero también para la delincuencia organizada y el narcotráfico. Con imágenes de Manuel de Jesús Núñez, Pedro Gerardo López, enviados en Guatemala, Centroamérica, Fuerza Informativa Azteca.